Para viajar en el tiempo no se necesita de una tecnología hiperavanzada. Es suficiente cuando un músico con más de 60 años en la industria y que fue parte de uno de los movimientos musicales más importantes del siglo XX toma su guitarra, se planta frente a 33.000 fans y les da un paseo por su historia musical. Y eso fue exactamente lo que hizo Eric Clapton anoche en su regreso a Ciudad de México después de 23 años, sobrio, sin ningún tipo de anuncio previo y sin más acompañamiento que su banda y cuatro placas de luces sobre el escenario. Fue como Eric Clapton apareció en el escenario del estadio GNP Seguros, en donde el viaje psicotrópico a la segunda mitad de los 60 comenzó. Sun Cine of Yourlove logró que aquellos ya no tan jovenzuelos recordaran la época más rebelde y divertida de su juventud, pero no solo los contemporáneos del británico, también las generaciones a las que pasó su legado se hicieron presentes acompañando a sus padres o a sus abuelos, quienes decidieron que ayer fue un buen día para reventar con el rock, el blues y el jazz de este tema que es un sello de Cream, la banda con la que Clapton conoció la internacionalización. Su chamarra de piel negra, acompañada con una bufanda negra y una gorra del mismo color, dejaban ver que, a sus 79 años, Clapton no tiene pensado alejarse de los escenarios, no importa cómo, pero él sale a tocar.